Nos ha quedado por ver el S&P 500, sí, nos ha quedado por ver todos los mercados, que hoy es miércoles y nos quedan 10 minutos para ver el resto de mercados. Comparto mi pantalla. Quiero empezar por el mercado de el crudo, el petróleo para los amigos. Ya sea que lo veas en Brent, ya sea que lo veas en West Texas, ya sea en el mercado que tú veas, estamos viendo una clara recuperación, del petróleo. Le vemos con bastante fuerza. El recorte de la producción de la OPEP, que no fue de 1 millón de barriles, sino de 2 millones de barriles, incluso amenazan con otro 1 millón más, deja tranquilo al mercado, parece que sigue empujando, y recuerda siempre a quién beneficia un petróleo caro. Hay países a los que les viene bien un petróleo caro, por supuesto, a los países productores. Hay países a los que ni bien ni mal, como por ejemplo es Estados Unidos, que como es un generador de demanda, pero también de oferta, si sube su fracking se convierte en rentable o en más rentable, con lo cual puede utilizarlo como arma de gestión de precios. Además recuerda que se ha vendido mucho crudo de la reserva, o se ha puesto en circulación mucho crudo de la reserva estratégica, con lo cual si es más caro y sube un poco más, ellos hacen más fracking que pueden llevar a la reserva estratégica, ¿vale? Y luego hay países a los que les viene rematadamente mal, que somos los países consumidores, que son pues generalmente casi todos los países europeos, menos algunos países del norte que tienen su propia fuente de petróleo, y de ahí pues empieza a deducirse todos los problemas que nos vienen a posteriori. Precio objetivo para el petróleo que están dando los analistas, entre 96 y 98, probablemente 100 sería lo más posible. Rafa, ¿por qué reducen la producción? Muy sencillo, David, porque cada vez se consume menos, y como cada vez se consume menos y quieren mantener un precio fijo, se reduce la producción. Si esto es muy sencillo. Viene una recesión, se gasta menos petróleo. Se gasta menos petróleo, el petróleo cae. Si yo quiero mantener un precio de petróleo caro, produzco menos. Punto, se acabó. Estoy alargando mi ciclo del petróleo, le estoy cobrando más por producir menos, con lo cual mis cuentas de resultados son mucho mejores. ¿Por qué no lo reducirías? Al contrario, es lo que necesitas, reducirlo para mantener un precio. Si yo puedo vender algo a 100 vendiendo la mitad, o algo a 50 vendiendo todo, prefiero en 100 vender la mitad porque voy a tener menos gastos de producción, y de transporte, y de logística, y de cambios, y de muchas cosas. Entonces, les interesa, por supuesto, un petróleo más caro a los productores. Vaya ladrones, ¿no? No, David. Es el mercado, se llama mercado, y es justo, no hay más. No hay más. Si nosotros produjéramos o tuviéramos materias primas de algo, no te preocupes, que haríamos exactamente lo mismo. No es que sean ladrones, así son los mercados. Bienvenidos al capitalismo. Tiene cosas muy buenas y tiene cosas que te cagan un poco, pero están ahí, son necesarias. Así se regula, así funciona. Lo que no tiene sentido es intentar regularlo desde el precio, desde el consumo. O sea, desde los países que consumen. Siempre todos los precios se regularon desde la producción. Punto. ¿Que tú como país consumidor puedes negociar un poquito? Pues sí, siempre puedes negociar un poquito. Oye, te compro más, véndemelo un poquito más barato, o se lo compro a otro. Pero la producción, ahí está, ahí no tienes de otra. ¿Qué más cositas quiero ver con vosotros? Bueno, el euro dólar, hoy el euro está cediendo posiciones, hemos perdido de nuevo ese 1.1 que llegábamos a tocar durante breves minutos ayer. Algunos ya anunciaban que se había dado la vuelta y bla 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 bla. Nada, breves minutos, estamos ahora mismo en 0.9888 y la tendencia en este momento parece que es un poco de recuperación. Ahora veremos si será de tipo técnica o real. El Nasdaq, esto es en gráfico horario, que avanzamos pronto en la mañana, abrimos cerrando, perdiendo en la mañana, pero poco a poco se fue recuperando, volviendo a los buenos números de ayer, algo por eso que le está acompañando las criptomonedas. Y el Bitcoin lo mismo, abrió en negativo y poco a poco empezó a mejorar, ¿no? Eso es algo que nos está pasando bastante. ¿Qué más cositas quiero enseñaros? S&P 500, que estabais pidiendo. S&P 500. Ayer se dio una buena alegría, ayer y antes de ayer. De hecho, son los 2 días consecutivos que mejor ha funcionado el S&P 500 en las últimas semanas, y la verdad que parece que nos da un puntito de alegría. Hoy empezamos perdiendo, pero de nuevo el empuje parece que está ahí. Valor que sería fundamental recuperar como para cerrar esta posible o alejar esta posible capitulación. 3.900, 3.880, alrededor de 3.800, 3.900 estaríamos cerrando ese temor a la capitulación que parece que algunos analistas ya la dan por cerrada. Yo he escuchado a varios analistas decir que la dan por cerrada y he escuchado a otros diciendo, ni de chiste, lo peor todavía está por llegar. En cualquier caso, los dos valores a controlar siguen siendo 3.600 por abajo. En caso de perder 3.600 podríamos estar en un escenario de capitulación y en caso de superar los 3.890, 3.900 para los amigos, estaríamos en un escenario de franca y posible recuperación. Yo veo más todavía una posible... Yo soy más del team de los que creo que todavía nos queda una posible claudicación. Porque hasta que no veamos esa capitulación próximamente, si no vemos eso y no vemos cierto temor en los mercados laborales, los bancos centrales, especialmente la Fed, no va a hacer absolutamente nada por cortar la línea de subir tipos de interés. Y mientras que haya posibilidad de seguir subiendo los tipos de interés, mal asunto, mal asunto. El NASDAQ, el US500 para los amigos, pues lo mismo, hoy abrió perdiendo, empezó a subir con un poquito de fuerza y lo mismo nivel que decíamos, cuidado que nos vamos a los 10.000, perdemos los 10.000 que es el punto que hablan en el cual estaría capitulando el NASDAQ sobre los 10.000. Y otros dicen, ya se cerró el escenario. Para nada. Esto sigue siendo un escenario de tendencia bajista. Claramente, la estructura es bajista. Aquí nada más que tenemos un movimiento técnico. Oye, si nos vamos por encima del 11.600, 11.700, tal vez podamos salir de esa, que sea una corrección técnica. Pero si vota donde está ahora mismo para seguir cayendo, es para seguir, o sea, es justo precisamente para seguir cayendo, para ir a buscar los 10.000, que es donde muchos analistas lo estaban dando hace 2 meses, un mes. Me han comentado algunos traders que para trading el SP500 tiene un comportamiento más noble que Bitcoin y compañía. ¿Esto es así? Si es cierto, ¿a qué es debido? A ver. Esta me voy a poner en mi pantalla, querido Gerard, porque esto sí merece un comentario. A ver, por supuesto que es más volátil Es que cuando hablas de comportamiento noble, entiendo que dicen a baja volatilidad. Y si tú quieres ganar dinero en los mercados, ya sea en scalping o en otra temporalidad, normalmente lo haces con volatilidad. El SP500 tiene de noble lo que yo de cura. Bueno, de cura tengo ya casi el corte de pelo, ¿no? Pero realmente te digo yo que no. Que la nobleza de un activo está en lo predecible que sea, en que se mueva dentro de unos límites. Y te voy a enseñar algo. Porque quien te dice eso, dice, por supuesto, una verdad de perogrullo. Es más noble porque es menos volátil. Y un activo menos volátil es más fácil de gestionar. Te lo comparto por aquí para que lo veas más grande y más claro. No sé dónde tú ves aquí la nobleza. En unos movimientos de alta volatilidad que estamos teniendo, porque esta volatilidad está más alta en estas fechas que la que ha tenido Bitcoin. Y la verdad es que el hecho de cómo se selecciona el US500 le da cierta nobleza, sí, porque hay 500 empresas, pero yo siempre digo lo mismo, mira las empresas que conforman el US500 hoy y mira las empresas que conformaron el US500 hace 20 años y me dices cuántas hay. Y con eso vas a ver cuán de noble o no noble es un índice. Por supuesto, es más noble, y no me gusta la expresión, pero es más noble el US500 que el Nasdaq, por supuesto. ¿Es más noble o más sencillo de operar el Nasdaq que el Bitcoin? Por supuesto. Y te digo uno que es más fácil de operar y mucho más noble que el US500. El dólar euro, el de los bonos, el Nikkei. Te puedo enseñar muchos más. Entonces, te digo que es una verdad a medias. Te están diciendo una verdad de que es más sencillo de operar. Pero eso de más noble, no lo veo yo tan claro.